Bienvenidos a Arte Nativo. Qué mejor manera que iniciar el programa de hoy con muy buenas noticias, ya que el próximo día 3 abren sus puertas los museos de la ciudad para ser visitados. No cabe duda que con ciertas normas de seguridad, como nos cuenta el concejal de Cultura Miguel Ángel Muñoz. Pues sí, aprovechando que la ley ya nos permite abrir los museos de cara al público, queremos abrirlo el día 3 precisamente para hacerlo coincidir con el Día de la Ciudad de Motril, el 3 de junio. Entonces, bueno, pues se podrá ver toda la mejora y puesta a punto que hemos hecho durante este tiempo de confinamiento, de cuarentena, en el que nuestros trabajadores han trabajado de una manera descomunal, y desde aquí les doy la enhorabuena, porque bueno, en todos los museos pues se ha pintado, se han limpiado por dentro, se han limpiado por fuera. Por ejemplo, ahora estamos en el Quero y las ventanas, que estaban fatal, ¿no? Las ventanas también por dentro, por fuera, con el tema de las palomas, tema de seguridad también, la iluminación se ha actualizado, de tal manera que nos ahorraremos un 80% aproximadamente en la factura. En el preindustrial, por ejemplo, aparte de la pintura, de la iluminación, se han cambiado las cañas, como todo el mundo ha visto estos días en las redes, las cañas del burro, ¿no? Y que eso hacía también bastante, por primera vez, se han cambiado. El Museo de Historia, aparte, se ha actualizado el software para el tema de las ventas, el tema y tal, se han habilitado nuevos espacios. El sonido del Hernández Quero, que se acaba de instalar, hoy ya está. Y bueno, es un sistema extraordinario, teniendo en cuenta que esta sala, que es multiuso, aparte de museo, abajo se usa prácticamente, hay una conferencia a la semana, pues bueno, lo hemos dotado de lo que necesita para que la conferencia esté al 100%, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, una vez más, darle la enhorabuena a todos los trabajadores de cultura que han trabajado en el Teatro Calderón. Que decir, el teatro se ha hecho una limpieza también general, el escenario, tramoya, la lámpara, por primera vez en no sé cuántos años se ha bajado y se ha limpiado cristal por cristal, que yo acabo de pasar y es un espectáculo. Quiero decir, y lo digo así ahora, que los edificios que muestran la parte de la cultura, de la historia de Motril, ya que hemos destrozado tanto en Motril, qué menos que tengan un mantenimiento constante. No puede ser que se echen a perder y que cada 10 años pues alguien tenga tiempo, espacio o ganas y se arreglen y se cuiden. No, tenemos ahora mismo nuestro primer patrimonio histórico que no se ve, porque la mayoría de edificios, todo esto está tirado. Son los libros, son el hablado, ¿no? Y es los museos que tenemos, y hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, y bueno, da gusto. Tú estás pasando por aquí ahora en Carni y es que es un espacio que es increíble. Entonces, pues hay que sentirse orgulloso. Estamos trabajando con turismo para establecer una logística, pues intentar homogeneizar, pues a lo mejor temas de horario, muchas cosas, ¿no? Con los museos, teniendo en cuenta la gente que viene de fuera y tiene que iba a venir a ver. Queremos ver también el tema de las entradas, hacer promoción para los motrileños, pues estamos estudiando algún tipo de promoción para atraerlos y que conozcan su edificio, su cultura, sus cuadros y estas maravillas que tenemos en Motril. Bueno, pues con las medidas básicas que nos establece y que nos recomiendan desde el Ministerio de Sanidad. Una cantidad de gente que podrá entrar, pues según el espacio que Prevención nos marca, con la distancia de seguridad, con las mascarillas, mientras no vaya el Ministerio cambiando, que parece ser que, por suerte, si las cosas van como van, van a ir cambiando también día a día, a lo mejor, estas medidas, ¿no? A mejor, a más libre, por así decirlo. En principio, pues con las medidas de seguridad normales que está usando cualquier persona que va a la compra o que va, pues no acumularse demasiada gente. Ya digo, hay un aforo permitido que está claramente marcado desde Prevención y que lo marca el Ministerio.
Ahí hay eso, las distancias de seguridad, mascarilla, pues lo normal que en esta situación que estamos. Y ya el tiempo dirá. El tiempo dirá exactamente si podemos ir con las desescaladas, que parece que está empezando a ir rápido, pues a ver hasta qué normalidad llegamos. Si alguna vez fuimos normales. Los centros educativos de la ciudad se preparan para el nuevo curso escolar que presentará bastantes novedades debido a esta situación de pandemia, pero llega el momento de realizar las matrículas y el plazo se abre en estos días. Desde el Centro de Educación Permanente, Juan Rodríguez Pintor, su directora Regina Vigo, nos presenta algunas de las novedades que traerá consigo este nuevo curso. Hola amigos y amigas. Nunca las nuevas tecnologías han estado más al servicio de las personas que en esta ocasión tan dramática originada por la crisis sanitaria del COVID-19. Y son estas las nuevas tecnologías las que nos han permitido estar en contacto con familiares, con amigos y mantener la conexión. También son las nuevas tecnologías las que me están permitiendo hacer esta grabación para desde casa y a través de Telemotriz enviarles a todo el alumnado del CEPER Juan Rodríguez Pintor pues un mensaje de ánimo y de optimismo. Y claro, por extensión, no solo al alumnado del Centro de Educación Permanente, sino también a toda la audiencia de la radio televisión motrileña. Tras el final del segundo trimestre, marcado por el decreto de estado de alarma de 14 de marzo, en el que nos vimos obligados todos los centros escolares a cerrar las puertas, y de un tercer trimestre que, hemos intentado mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje, también usando las nuevas tecnologías a distancia, siempre que ha sido posible y con quien ha sido posible y hasta donde ha sido posible, pues nos encaramos a la preparación del curso 2021 y hemos preparado una oferta educativa que creo que es muy amplia y que puede cubrir las necesidades de formación y educativa de un gran sector de la población de Motril. Hemos preparado una oferta educativa que les ayudará a crecer tanto personal como laboral, como social, como académicamente a las personas mayores de 18 años y también a los menores mayores de 16 y menores de 18 que cumplan ciertos requisitos que les podremos informar en nuestro centro. Como les decía, hemos preparado una oferta que hemos lanzado a través de un vídeo promocional que está por las redes sociales tanto de nuestro centro, también por las redes sociales del Ayuntamiento de Motril, de la Corporación Municipal. También quiero agradecer a Telemotril su apoyo en esta labor de difusión de nuestra oferta. Y ya por último decirle a todos y todas ustedes que les esperamos en nuestro centro. Estamos en plena periodo de inscripción, todavía no. Del 1 al 15 de junio será el plazo ordinario de matriculación, aunque luego en septiembre abriremos un plazo extraordinario si quedan vacantes. Yo les animo a que se pasen por en nuestro centro, a que llamen por teléfono porque tendremos que dar probablemente cita previa para llevar a cabo el proceso de matriculación y todo se hará según las condiciones sanitarias y de desinfección que tenemos que cumplir. Y nada más, solo desearles salud, suerte y mandarles un enorme abrazo. También la Escuela de Arte Palacio Ventura inicia su periodo de matriculación y estas son las medidas y novedades a tomar para este próximo curso, como nos cuenta su director Rubén García.
Bueno, pues estos días, dentro de lo raro que ahora es todo, porque es todo muy raro aquí con huellas por todos sitios y el centro ahí medio acotado, pues bien, pues abrimos el lunes 18 y la población pues está viniendo con normalidad, guardando las distancias de seguridad y demás, pero pues hacer sus trámites porque la vida sigue y pues hay que presentar su... El momento de presentar la preinscripción en la Escuela de Arte, tanto para bachillerato como para ciclos formativos. Y es verdad que recibimos algunas solicitudes teletramitadas, pero buena parte de la población pues lo está haciendo presencialmente, ¿no? Me imagino que vendrán también muchas personas con dudas, ¿no? De qué va a pasar el próximo curso, cómo se va a afrontar. Sí, pero bueno, aquí lo único que tratamos es de, pues por ahora, como va todo poco a poco, pues tratamos de ahora hacer lo que se nos pide, que es hacer las preinscripciones, atender a la población en los requerimientos administrativos que tiene, de una solicitud de un certificado, de un título que hay que entregar, de cosas de este estilo. Y en lo que respecta al comienzo del curso, pues esperar instrucciones de la Consejería de Educación conforme a las recomendaciones sanitarias, es lo que toca, no podemos esperar otra cosa. Se hacen muchas suposiciones de pues se podría acometer el inicio del curso de este modo o de este otro, pero habrá que verlo poquito a poco. Rubén, ¿cómo ha funcionado la Escuela de Arte durante este periodo? Pues entiendo que como todo el mundo, pues usando plataformas digitales, usando correo electrónico, usando Classroom, usando videollamadas, los envíos masivos a la familia a través de Séneca, en fin, pues procurando hacer lo mismo, pero a distancia, que es en ocasiones bastante más complicado. Yo soy uno de los grandes creyentes de la enseñanza presencial, porque y más en materias como la que yo imparto en dibujo artístico, pues es bastante evidente la diferencia, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que ha sido todo de un modo muy profesional, todo el mundo haciendo todo lo posible porque no quede ningún alumno atrás, para que las familias estén informadas, continuamente en contacto con el personal de administración y con el claustro de profesorado, poniendo al día a la gente de la normativa que va saliendo, y que todo el mundo estuviera informado en todo momento de los pasos que debíamos seguir, ¿no? Pero entre tanto, pues teletrabajando y, como digo, atendiendo al alumnado sin parar y de un modo ya no solo atendiéndolo en lo que respecta al aspecto académico, que es obvio, ¿no? Pero bueno, pues tratando de tener un poco de cercanía con ellos, porque son momentos muy difíciles. Y yo creo que ese puntillo de cercanía o de calidez con el alumnado pues también es importante. A nosotros nos ha dado mucha alegría, aunque sea con mascarilla, ahora no porque tenemos la pantalla esta aquí, pero es verdad que aunque sea con mascarilla nos ha dado alegría encontrarnos y pensar que esto pues va acercándose a un final, que llegará, me entiendo, cuando salga la vacuna definitivamente. Pero bueno, estar aquí en la Escuela de Arte, ver que se retoma cierta normalidad, ya ves gente por la ciudad, ves la gente se acerca a las terracitas, empieza a tomar un cafelito o una cervecita, que también es importante. Y bueno, pues eso pues sí que nos da esperanza de que todo esto va a menos y que volvemos a retomar esa normalidad, esa nueva normalidad de la que se habla, que esperemos que en breve podamos pues quitar todas estas señales de baliza y de acotamiento un poco del centro y demás, y retomemos pues un poco lo que ha sido siempre la vida del centro, que la verdad es que esto es para vivirlo, no para estar ahí con ese, entre comillas, susto que tiene la gente, ¿no? Porque... Rubén, y para cualquier cosa, el centro permanece abierto durante todas las mañanas, ¿no? Sí, efectivamente, desde el día 18 que recibimos instrucciones de la Consejería de Educación, que ya se abrían los centros, pues como digo, desde el 18 en adelante ya, en horario de 9:30 a 1:30, pues estamos abiertos. En concreto, hasta el día 1 se pueden presentar las preinscripciones tanto para bachillerato como para ciclos formativos. Luego hay otro plazo para las personas que quieran cursar un ciclo formativo, pero tengan requisitos académicos, es decir, que no tengan que hacer la prueba de acceso.
en torno a mitad de junio pueden presentar la solicitud, si me deja. En concreto, es que todas estas fechas son nuevas. Del 16 al 23 de junio pueden presentar la solicitud quien quiera estudiar ciclos formativos, pero que no tenga que hacer prueba de acceso, porque las pruebas de acceso para los ciclos formativos pues serán a final de junio. Hoy en nuestro espacio de lectura vamos a conocer a una escritora londinense del siglo XIX que también fue ilustradora, fabulista de literatura infantil y naturalista. Desde la Red de Bibliotecas de Motril, Anunciata Vinuesa nos presenta a Beatriz Potter, cuyo personaje más famoso es el conejo Peter Rabbit. Beatriz Potter nace en 1866 en Londres. Su padre, Rupert Potter, era un gran amante del arte de la fotografía y tal vez fue por eso que nunca ejerció su profesión. Su madre pertenecía a una adinerada familia de la industria textil. La familia Potter, que era una familia eminentemente victoriana, vivía en una gran mansión rodeada de un inmenso parque en Kensington. Allí llevaban una vida holgada, de pocos tratos sociales, y fue así como creció la pequeña niña Beatriz sin amistades. Cosa, por otra parte, bastante corriente en las clases medias altas victorianas de la época. Ni siquiera era presentada a las visitas. Su educación era ejercida por una institutriz y se convirtió en una niña tremendamente tímida. Vivía en una especie de caparazón. Confinada en sus habitaciones, leía muchísimo y soñaba. Soñaba con las vacaciones, cuando su familia partía en primavera fuera de Londres, instalándose al norte de Inglaterra o en Escocia, donde solían permanecer uno o dos meses. En esas vacaciones fue donde ella iba tomando contacto con la naturaleza y se fue nutriendo de ella para absorber todo el ambiente que le proporcionaría la materia prima para su futura obra literaria, los animales y la campiña. Se convirtió en una gran observadora y en una gran dibujante. Estudió vegetación, especializándose en líquenes y en hongos, y presentó sus investigaciones y dibujos al Real Jardín Botánico, pero encontró la rigidez machista que no le permitía formar parte de esa sociedad por ser mujer. En 1880 logró vender sus dibujos a dos editoriales para ilustrar tarjetas de Navidad y fue comenzando entonces a escribir sus primeros cuentos para niños, el cuento de Perico, el conejo travieso, que se lo dedicó al hijo de su institutriz. Ella quería que sus libros fuesen de pequeño formato y muy manuables como este, y que ofreciesen muy poco texto y muchas ilustraciones por páginas. Tuvo problemas con algunas editoriales y consiguió y decidió publicarlo por su cuenta hasta que comenzó a tener éxito y algunas editoriales comenzaron a interesarse por sus obras. Entre 1901 y 1913 publicó 20 libros. Se pasaba los días enteros frente a los animales, a los que le hacía incluso porque se pusieran de diferentes posturas. Patentó el conejo Perico en juguete, adquiriendo notables beneficios económicos. Adquirió una granja donde se recluyó después de quedar tempranamente viuda y se convirtió en granjera. Se apasionó por la cría de ovejas y se convirtió en una consumada ecologista, dispuesta a proteger el campo de cualquier tipo de rentabilidad. Muere un 22 de diciembre de 1943 y su herencia contribuyó testándola en la creación de un parque nacional. Beatriz Potter.
El cantautor motrileño Luis Illescas, desde su casa y con grabación de móvil, nos presenta el tema Si pudiera, incluido en su nuevo disco, en el que está trabajando y que pronto verá la luz. Lo interpreta con una de sus guitarras fabricada artesanalmente por él mismo, otra de sus grandes aficiones. Actualmente trabaja como profesor de guitarra en el Conservatorio de Música de Torre del Mar, una actividad que compagina con la composición y la producción musical. Si pudiera borrar de tu rostro el dolor y abrir una ventana a la brisa del mar y sentir que nada importa. Si pudiera detener el tiempo instante y recuperar la locura que perdí el día que me olvidé de mí, que la vida es para vivirla, que no hay nada fuera de mí. Solo el miedo a despertar un día en la oscuridad y no saber salir de aquí. Si pudiera entender que nada se puede hacer por aquel que tantas veces me quiso ver caer, la vida ya se encargará de él. Si pudiera emprender el camino sin mirar atrás, tal vez las heridas dejarían de sangrar y el alma ya dormiría en paz. Si después de la batalla nos quedan fuerzas para seguir, puede que algún día tengamos calma en algún lugar, lejos, muy lejos de aquí. Estamos en Motril Acoge con el polifacético artista Antonio Bueno y con el representante, un representante de la asociación Motril Acoge, Rafa Martínez. Pues, ¿por qué? Por una sencilla razón. Una iniciativa creada por Antonio, que él mismo nos va a contar de qué va y cuyos beneficios irán a parar íntegramente el 100% a esta asociación que tanto lo necesita.
Y bueno, yo voy a hablar de la obra, voy a hablar de cómo empezó todo y a partir de aquí lo voy a hacer lo más breve posible, ¿no? Confinamiento como todo el mundo, tenía en casa, pues con lo que tenía, porque es que ya no pude comprar nada más porque ya todo cerró. Y como yo no puedo parar, pues empecé a crear. Entonces justo creé 30 cuadros y la exposición se llama The Future, visiones de un confinamiento, abril 2020. Hay un cuadro por día, empieza desde el día 1 de abril hasta evidentemente el 30 de abril, cada uno con un título. Y yo quería que fuera diferente porque también el estado de la pintura fue diferente. Y bueno, cuando ya tenía la obra hecha, me puse en contacto con Paco, el gerente de Neutron, y le pregunté si él me podía hacer los cuadros en códigos QR. ¿Por qué códigos QR? Pues bueno, porque en la situación que se está viviendo no se puede estar tocando nada, ni se puede estar exponiendo nada para que la gente lo tenga con demasiado acceso. Entonces hice los cuadros QR y yo tenía pensado dinamizar el comercio, o sea, dinamizar la gente que conozco, dinamizar los bares, restaurantes y todo eso que conozco, pero tampoco quería que se quedara ahí. Entonces, viendo las imágenes que había en televisión, tan duras, como siempre me acordaba de mi madre, lo que me contaba mi madre, las colas que hacía para comer, y a veces llegaba y no tenía comida, y a veces llegaba y no había alimentos para... Entonces, el corazón se me oprimió. Llamé a un amigo hermano, y le pregunté que por favor me dijera dónde podía donar el 100% de los cuadros. Y sin nada más, me dijo Motril Acoge. Me puse en contacto con el personal de Motril Acoge. Y bueno, fue un poco difícil explicar, porque bueno, en esta época en la que estamos viviendo, nada hay altruista, todo tiene que ser por algo o con algo. Yo no quería nada a cambio, yo no quería nada, yo no quería publicidad, yo no quería nada a cambio, pero para que esto se pudiera llevar a cabo, solamente es publicidad, para que la gente entendiera que hay personas, y cuando digo personas, no me importa sexo, religión, nacionalidad, no me importa nada. Y me puse en contacto con Rafa, y a partir de ahí, pues, nos pusimos en marcha, y desde aquí solamente quiero decir que darle las gracias a los 30 negocios que han querido colaborar con estos códigos QR. Y lo enumero rápido, que es Restaurante Zarcillo, La Sastrería, Esquina 13, Nota 22, Café Las Palmeras, Belmonte, Peluquería Antonio Bueno, El Avería Monerri, Confitería Pepe Videra, Arco, Oran Blue, Memphis, Beauty, Mar de Amores, Tite Pepe, Rocker Division, Boxman, Papelería Las Palmeras, Tapicería Ventura, Tentación, Estanco Posada, Óptica Palomares, Alaja Moda, Mango, Cindy, Joyaluz, Manmen González, Cañizares, Motrilia, Servicios Inmobiliarios y Ágora Café y Cultura. Desde aquí os doy las gracias, porque yo creo que entre todos sí podemos... Sí, esto sí se puede salir adelante con esto. O sea que solo os pido que si os gusta cualquier cuadro, que lo he hecho con todo el alma y con todo el corazón, que os pongáis en contacto con Motril Acoge, y que bueno, por muy poca que sea la colaboración, hay gente que necesita solamente ese poco que le podemos dar. Y solamente es bajarse un código QR, un programa código QR, que a partir de ahora para restaurantes, para cartas, para todo, es necesario un código QR para la salud de todos. Y simplemente mirar el cuadro. Si le gusta el cuadro, tanto el de un sitio como el de otro sitio, se pongan directamente con Motril Acoge. Yo no intervengo en nada, yo ya le acabo de pasar las 30 obras a Rafa. Yo ya no intervengo, mi trabajo ya está hecho, ahora solamente falta que vosotros hagáis el trabajo que creáis necesario de hacer. Y es que es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. Lo primero es agradecérselo a Antonio, no solamente por donarlo, que eso forma parte de todo el proyecto, pero
a mí cuando al principio me empezó a contar, como que a la vez que me iba contando, que ahora lo ha contado más nervioso y más, me iba entusiasmando, porque me parece un proyecto como muy global, de sus sensaciones, del día a día, cómo ha ido creciendo ese proyecto y haciéndolo más grande y pensando en un montón de cosas. Entonces me parece un proyecto global, artístico, genial, ¿no? Porque quien diga no puedo colaborar económicamente, pero quiero ver la exposición de Antonio, me parece una idea genial hacer una exposición en los comercios de Motril, que nada más hay que ir pasando, recorriendo los 30 comercios que le ha nombrado para ver las 30 obras que están todas enlazadas, ¿no? Es otra cosa que no ha dicho. Cada día tiene su mensaje, ¿no? Y entonces cuando se ve la obra y dice, el primer día es que ya llegó, pero el segundo día es que su sensación era que se caía o que se... Y al final, un mensaje de positivo, ¿no? Creo que las 30 obras están enlazadas, entonces como proyecto artístico me parece fenomenal, ¿no? Porque a veces pensamos en proyectos, yo qué sé, en Madrid, que han hecho no sé qué de las meninas y que hay que ir viendo por las calles recorriéndolas, pues que eso lo tenemos aquí, ¿no? Y se le ha ocurrido a él, ¿no? Dentro de estas circunstancias. Colaborando con un montón de gente, desde Neutrón a todas las tiendas que ha dicho, ¿no? Para revitalizar el centro de Motril, para darle vida, para volver a salir a las calles con ganas, ¿no? Y si encima, pues, esa colaboración que decidieron que fuera con Motril Acoge, pues porque ahora mismo estamos respondiendo a una necesidad de algunas personas. Y entro un poco en la tarea, ¿no? Motril Acoge desde hace casi, vamos, para los 20 años, de hace 15 años, más de 15 años, estamos colaborando, estamos intentando que las personas que llegan a Motril tengan un sitio donde encontrarse un poco, cubrir algunas necesidades básicas, ¿no? Desde el idioma, de las clases de español, pues veis que estamos entre cuatro ordenadores que permiten que la gente se conecte y no pierda conexión con su familia, desde alguna ropa, no sé, desde la acogida, el acompañamiento en alguna, la bolsa de empleo que tenemos, en fin, hay muchas facetas de Motril Acoge que están funcionando desde hace muchos años. Y una de ellas vimos de hace unos años, desde poco después de la crisis anterior, ¿no? Que estaba bien eso, pero la primera necesidad que tiene la gente era comer y a veces era lo primero que había que responder. No nos gusta esa idea de asistencialismo, de dar porque sí, pero veíamos que era una necesidad, ¿no? Y entonces, desde hace mucho tiempo, Motril Acoge lleva repartiendo alimentos una vez a la semana aproximadamente a 20 familias. 20 familias que no pueden volver hasta el mes siguiente. Es decir, así, a grosso modo, son 80 familias al mes. 4 semanas por 20 son 80 familias al mes, que al mes siguiente vuelven esas 80 familias u otras, ¿no? En nuestra base, vamos, nuestro archivo y demás, tenemos casi 300 familias apuntadas. Estas familias, algunas vienen cada dos meses y otras vienen una vez al año porque en su situación lo necesitan, y otras vienen casi todos los meses porque son familias numerosas y aunque tengan algún trabajo, alguna chapuza, no le da, ¿no? Cuando llegó el confinamiento, teníamos convocadas familias para 4 semanas ya. Y entonces, claro, los de esa semana directamente le dijimos, lo siento, pero no. Y nos vimos, claro, todo había cerrado, el banco de alimentos también, todo estaba cerrado y no podíamos, la impotencia de no poder. Y entonces decidimos que cuando ya empezaron a abrir comercio, empezamos a movernos, vimos que sí había posibilidad de hacer algo. Y empezamos a tirar de esas familias que habían quedado, que estaban pendientes de recoger alimentos hacía un mes cuando empezamos y se habían quedado encerradas sin alimentos. Entonces nos parecía que era fundamental empezar a retomar esa tarea, ¿no? Pero claro, el banco de alimentos tampoco tenía mucho esto ahora mismo, nos ha afectado a todos los niveles. Y entonces creamos un fondo que se ha recogido dinero de distintos sitios, se puso la cuenta a disposición de quien quisiera poder aportar y con ese fondo por lo menos le decíamos a la familia, mira, ve a este supermercado y compra lo que necesites, no podemos darte, pero ya digo, por esa idea del no asistencialismo, prácticamente nunca hemos dado dinero aquí,
pero vimos que era una forma de hacerlo, ¿no? Y entonces ha habido donaciones de ese fondo. Esta donación que nos ofrece ahora Antonio a través de los cuadros, pues ya el remate, ¿no? Para decir, bueno, porque el tema del banco de alimentos, todo el tema de la gestión de alimentos, se está intentando coordinar con el ayuntamiento, con Cruz Roja. Siempre hemos estado coordinados de alguna manera, porque siempre nosotros hemos atendido más a la población de fuera, inmigrante, muchas veces irregular, que no está empadronada, que no está. Y otro tipo de población no se desatiende, sino que la atienden en asuntos sociales o la atienden en Cruz Roja, ¿no? Entonces, a veces dicen, ¿por qué unos sí y otros no? No es unos sí y otros no. Se atiende a todos, lo que pasa es que cada uno los vamos atendiendo desde distintos ámbitos, y por eso es lo que decía Antonio, ¿no? Todos son personas y no quiere decir que colaborar como Triacoge es desatender a otros, ¿no? Porque también a veces ahí se generan muchos bulos de si unos sí y otros no, no. Bueno, el caso es que el tema de reparto de alimentos se está coordinando con el ayuntamiento y hay familias que ya se han mandado al ayuntamiento y porque son los que están ahora mismo en contacto con el banco de alimentos por tema de gestión y de coordinación. Y nosotros lo que pasa es que algunas veces el ayuntamiento dice, mira, esta familia no la podemos atender porque no está empadronada, porque no me consta. Si está duplicado, todavía es que lo está atendiendo otro, lo atendéis vosotros, lo atiende Cruz Roja, pero si no, y entonces son quizá de alguna manera las familias más desamparadas que puede haber ahora mismo, ¿no? Porque dentro de que entendemos que hay mucha gente desesperada, porque la situación no es fácil para muchos, para nadie, pero para algunos especialmente, ¿no? Algunos pueden ver un poquito de luz, otros hace tiempo que no la ven, ¿no? Entonces creíamos que esa familia tenía que ser atendida y de alguna manera este proyecto y esta idea, que yo vuelvo a insistir, es global y que desde el principio nos encantó, pues nos va a venir a reforzar en esa tarea y a seguir colaborando. Y a lo mejor cuando pase esto, pues seguirá colaborando, porque al final Motril se autogestiona, Motril Acoge se autogestiona y esta luz que hay que pagar la pagamos los socios y siempre vamos, tenemos un presupuesto que no es muy grande, pero siempre vamos que no llegamos al presupuesto y ahora vendemos un libro porque Joaquín nos ha donado libros y ahora vendemos. Entonces, todo esto nos ayuda a seguir funcionando como asociación y por eso, pues lo único que nos cabe es decir muchísimas gracias, Antonio, por todo, por colaborar con nosotros, pero por todo este proyecto, porque es genial, ¿no? Y al final me emociono yo también. Desde tierras toledanas nos llega un artista que nos invita a conocer su obra pictórica. Su especialidad en retratos de gran formato la ha llevado a pintar rostros muy conocidos y populares del mundo de la farándula, del cine, la televisión, el deporte y no solo de España, sino de numerosos países. Su sello creativo está revolucionando el panorama del arte contemporáneo internacional, participando en destacadas exposiciones por todo el mundo. Así es Mónica Gimeno y así nos presenta su trabajo. Una anomalía en el universo, una mirada a la estratosfera, un reflejo de luz que me acerca a la más dulce de las quimeras. Pareciera irreal, pareciera color, pareciera un enviado desde el mismísimo sol. Un movimiento inesperado que atrapa la retina, embriagando de misterio la esencia de la vida. Generaciones por venir, por ser descubiertas. La luz está presente en el pincel que desnuda la tormenta. Lluvia de talento, truenos de belleza, devenir de un destino que se convierte en emblema. Emblema de vida, de arte sigiloso, de notas musicales escritas en oro. A summer's disregard, a broken bottle top, and a one man's soul. The
follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want. Todo es irreal, todo es indescriptible, todo lleva su firma en el rincón de lo impasible. Anhelos de amor pensados por igual, anhelos con voz de un niño angelical, derrochando bondad en el cuadro de la vida, vuelves a sembrar tu magia a través de mi ser, a través de la pintura imborrable que hoy nos indica un nuevo amanecer. Hola, soy Mónica Jimeno, artista plástica, y desde aquí en mi taller en Illescas Toledo os voy a contar un poquito de cómo yo paso estos días de confinamiento y un poquito sobre mi arte. Bueno, mi arte lo considero un arte pop, es alegre, colorista, me encantan los colores flúor e intento transmitir a través de la mirada el interior de cada personaje retratado. Me gusta realizarlos en gran formato y, como podréis observar, los días de confinamiento soy una privilegiada porque estoy rodeada de magia, de vida, de mucho color y mucho arte, como podéis ver. Y porque el arte es el amor por la vida, y el amor por la vida, amigos, es arte. Vamos a bajar al estudio y voy a enseñar un poquito donde suelo trabajar yo todos los días y lo bien que me lo paso pintando. Vamos a por ello. Pero esta vez estoy trabajando en una obra maravillosa, preciosa. Cuanto más grande, más me gustan. Y como cada obra tiene un significado, este también tiene la suya, claro. Dijéramos que representa una familia. Ella, la madre, el padre, la hija y el hijo. Lo más bonito en el mundo del arte es cuando yo entrego esta obra al cliente y me gusta sentir la sensación, lo que piensa, lo que siente, la mirada que transmite ese cliente al ver esta obra, el conseguir lo que él quiere. Eso es una emoción maravillosa, amigos. Contaros que antes de que empezara el estado de alarma, pues hice dos exposiciones, una en Valencia, Galería Darley, donde estaba la colección de mi viaje del impresionismo al modernismo. Estaba Dalí, Picasso, Sorolla, un montón de los grandes de la historia del arte, y allí eso se quedó cerrado. Luego abrimos otro en el Centro Cultural San Clemente, en Toledo, igual con Reinas de la Victoria, Mujeres de la Historia. Precioso el sitio y os animo a que vayáis a visitarlo cuando esto termine. Espero que sea pronto y deseando enseñaros todas mis obras. Tenía unas exposiciones muy bonitas, que estaba muy emocionada, pero por esta situación en la que nos encontramos, pues no puede ser, claro está. Habéis sido invitada especial para tres exposiciones en París. La primera era el Festival de Cannes, que era el 17 de mayo, que esto ya, claro está, no puede ser. En junio, Art Basel, que es un festival muy bonito del mundo del arte. Y en octubre, el que más me gustaba, era el Museo Louvre de París. Pero bueno, hay que pensar de que ya para el año que viene, que se pueda, se podrá, ya estaremos mejor y disfrutaremos de este arte. Y ahora lo que os animo, amigos, es que os quedéis en casa, que os cuidéis mucho y ya tendremos tiempo de disfrutar de todo. Bueno, pues yo conozco Motril gracias a mi amigo Domín Costa, que fue el que me encargó el restaurante Los Espetos, que lo decoró él, que pintara algo chulo allí. Si vais, en la entrada encontraréis unas maderas súper grandes pintadas con unos espetos con colores, muchos colores y mucho flúor, enorme. Tenéis que ir, ¿eh?
En Arte Nativo recorremos la geografía española sin salir de casa. Dejamos Illescas para trasladarnos hasta Barcelona con la imagen que nos envía la gestora cultural y art dealer Verónica Ravera, quien nos muestra a tres artistas cuyas obras representa: Eli Cantini, Juan Niubo y Soraya Martí Corena. Hola, gracias por la invitación a ser parte de vuestro programa Arte Nativo y así acercarme y acercarles a tres de los artistas que represento. Mi nombre es Vera Ravera, soy gestora cultural y art dealer, resido en la ciudad de Barcelona hace casi 20 años y mi residencia en esta ciudad me facilita la gestión de exhibiciones en importantes ciudades de Europa, de este modo dando visibilidad internacional a artistas que se destacan por su creatividad y acercándolos a coleccionistas interesados en adquirir sus obras y a un público cosmopolita. En esta oportunidad quiero acercarles a tres de los artistas cuyas obras represento. Si bien ellos se encuentran en sitios distantes unos con otros, crean obras universales. Ellos son Eli Cantini, Juan Niubó y Solana Martí Corena. Cantini, de Mendoza, Argentina. Soy diseñadora gráfica y pinto. Amo pintar, lo he hecho, gracias a Dios, toda la vida. He tenido grandes maestros que me han enseñado la técnica de la acuarela, el acrílico y el óleo. Me encanta el arte abstracto, pinto sobre todo en colores terrosos, como la montaña mendocina. He podido exponer en Buenos Aires, en Galerías Pacífico, y en la galería de Spilimbergo, en Nueva York, en Agora Gallery, en tres oportunidades, y en Barcelona, en el consulado argentino, que para mí ha sido un orgullo enorme. Si quieren ver mi obra, lo pueden hacer a través de Vera Ravera, mi gestora cultural en Barcelona. Hola, soy Juan Niubo, arquitecto, dedicado actualmente en cuerpo y alma al mundo de las artes plásticas. Desde pequeño siempre me llamó muchísimo la atención la uniformidad en los colores y todo el efecto que lograba la luz y sombra sobre las texturas y las superficies. Esto poco a poco fue desarrollándose hasta llegar actualmente a lo que es mi marca personal, mi línea estética, en la que desarrollo en ocasiones de una forma muy fuerte, tanto en pequeño, mediano como gran formato, la abstracción y en algunas ocasiones añado parte de figurativo, en combinación siempre con mi línea. También he trabajado en colaboración con mi curadora y gestora cultural, Verónica Ravera, en la que hemos desarrollado más de 10 exposiciones, tanto individuales como colectivas. Parte de la trayectoria la podéis ver en su página web en veronicaravera.com. Soy Solana Martí Corena, soy artista plástica. Bueno, les cuento un poco lo que yo pinto. A mí me gusta trabajar con la naturaleza. La naturaleza es algo que me conmueve desde hace muchos años. Y bueno, yo tomo, por ejemplo, un paisaje, una planta que me guste y eso lo vuelco a la tela. A mí lo que me emociona de ese paisaje que veo es lo que intento volcar a la tela, esa emoción, y al que mira ese cuadro me interesa que lo pueda conmover, que pueda transmitir algo de esa emoción que a mí me produzco ver ese paisaje. Despedimos el programa con un magnífico vídeo realizado desde el confinamiento en el que participan más de 40 músicos de diferentes edades, niveles y ciudades, desde alumnos a profesores y profesionales, que realizan una adaptación del famoso tema My Way, como nos cuenta el guitarrista y profesor de guitarra Javier Molina. Bueno, la idea de hacer esta adaptación del famoso tema de My Way surge al principio del confinamiento, a mediados de marzo, aunque lo hacemos público el 2 de abril, claro, tenemos un par de semanitas de trabajo.
y lo principal era unir a músicos, es decir, unir a músicos para acercar la música a todo el mundo y también un poco para conseguir alegrarnos un poco los días, no solo los que hicimos el proyecto, sino los que pudieron o he podido disfrutar después de él. La idea principal desde el primer momento era unir a músicos de todas las edades, de todos los niveles, ¿no? Y así podemos encontrar desde pequeños que están aprendiendo ahora el instrumento, hasta músicos amateurs, profesores de conservatorio o incluso el mismísimo Ricardo Gallén, uno de los guitarristas más prestigiosos ahora mismo a nivel mundial. Hay variedad de instrumentos, de guitarra, violín, violonchelo. Y la idea era dar cabida a todos, ¿no? Total, fueron más de 40 músicos los que participaron, pusieron su pequeño granito de arena y la verdad es que al final hubo gente que quiso participar en el proyecto, pero ya no había hueco para más y seguro que surgirán cosas nuevas en las que podamos unirnos todos de nuevo y grabar ese trocito de música que, bueno, una de las cosas más complicadas sin duda fue que todos fuéramos al mismo tiempo, el tema de la afinación, es decir, para que todo en el montaje lo cuadrara. Había un trabajo grande que cada músico debía hacer y que, bueno, al haber eso, diferentes niveles, pues bueno, era complicado de coordinar, pero creo que el resultado hizo que todo ese trabajo mereciera la pena. Drift and black and glass.